Allez, magnez-vous un peu. Je sais que vous vous emmerdez, mais c'est pas une raison pour être moins vigilant. Jean, et la Violette, vous allez patrouiller le côté nord. Ven, ven. Jean et la Violette, vous allez patrouiller le côté nord. Soyez alerte. On ne sait pas ce qui peut nous tomber dessus. Allez, magnez-vous un peu. Abierto un mundo de posibilidades. Donc je me suis enrôlé pour une autre année. Vraiment? Attends, c'était quoi ça? Mira, que no tenga animación, me la acaba de poner contentilla. Porque justamente una de las cosas por las que no hacía yo los almacenes en el 4 es porque me daba mucha pereza la animación de ver a la tripulación entrar y pillar cajas. Era como... Como dije, ya no. Quiero decir, he visto esta animación 80 veces. No sé cómo hago la eso, pero vale. Qué bueno, qué rico. Guay, hace la vida que no como palomitas. Cada vez que tengo que hacer... Más mucha gracia, tío. No existo. Cormac, son los padres. Mierda. ¡Come! 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 ¡Pasa! ¿Has visto un fantasma? ¿Y aquí está el fantasma? Uy. ¿No era yo? De grâce, laissez-moi.
Vale, voy a pillar primero este. Está a la otra punta. No, no puedo ir por ahí. Vale, hay que probar. Vale, y ahora volvemos todo el camino. Y ya estaría. Aunque... sabiendo que los almacenes en este juego son tan... quizá no sencillos, pero sí cómodos. Será la forma más óptima de pillar recursos en este juego. Otra zona más. Uy. Terminada por Shay Cormac. Patrick Cormac. Concreta. Una cosa más hecha por Patricio. Técnicamente no está mal dicho. Bien hecho, Shay. Usemos esos materiales para darle más potencia de fuego al Morrigan. Necesitar. Me gustan las velas del Morrigan. Vale. Perfecto. El fuerte y sus defensores se echarán a temblar. Si tú lo dices... ¡Hostia! Thank you.
cómo me gusta el cañón de este juego, te lo juro. Nunca me voy a acordar el nombre. ¿Pero sabes cuál te digo? El rápido. Este, el pum 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 pum. Ese. El puque, ese. Me voy a acordar por Monster Hunter. Por el puque y puque me voy a acordar. No me escondo. Uy. No, ¿qué haces? Vale. Yo no existo. Al puto suelo, mejor. Vale, joder. Le chasea. Sí. ¿Cuánto tiempo? ¿Estabas en una misión especial? Pues sí, de Aquiles. Qué interesante. Como yo. No me obligues a hacerlo, Lechasea. ¿Es que asesinarme? Pero si creía que era tu especialidad. Podríamos irnos de aquí. Entonces, tendría que decirles a tus hermanos que sigues vivo. Tendrás que matarme. ¿Okay? No me obligues. ¡Hostia! Siempre has sido bueno en lo tuyo, Shay. Como usted. Dígame, ¿qué está haciendo en tierra? Armas especiales. Gases venenosos para usar contra las autoridades de las colonias. Soy un mero repartidor. Pues que tu entrega final sea rápida. ¿Qué recuerdos? O cuando el... La daga era infinita. Si no lo colgabas. Porque no perdías el...
No, no perdías el gancho. La hoja cuerda, la... Tú me entiendes. De hecho... Oye, ¿se sabe qué? ¿Se sabe? En plan, no, no lo digáis. Pero, ¿se sabe qué le pasó a Sei después del juego? Solo quiero saber si se sabe o no. Algo hay. Vale, vale, vale. ¿Y se puede ver en algún juego? ¿O es lo típico de... Venga, léetelo, guapo? Le Chaser tenía razón. No, no tenía elección. Los asesinos vendrán a por mí si se enteran que sigo con vida. Vale. Pues luego, cuando termine el directo, lo leeré. Es que claro, o sea, como bien dije en su momento, yo nunca me pasé el 3. Yo me lo en plan, yo lo jugué de pequeño, pero nunca me lo pasé. Me lo he pasado en directo ahora, de hecho, en este último mes. Así que ahora que sé todo lo que pasa en el 3, ahora lo vuelvo a repensar y digo, con más razón. ¿Y qué coño pasa? ¿Sabes? Eso es una pregunta, ¿de actualidad o en su momento? En su momento es que no compraba juegos, era un niño. Claro, ¿cuándo salió el Rogue? ¿Os acordáis? Que yo tengo mala memoria para las fechas. Yo tenía 13 años. Pues entonces tenía 14. Claro. Yo en ese momento mi único afán era un... Me apetece jugar. Entonces, todos los fines de semana alquilaba algún juego. Y no sé qué me dio.